Hola, buenas noches a todos y a todas. Quiero primero hacer dos agradecimientos. En primer lugar, a todos los asistentes a estas jornadas de actualización en el tratamiento hormonal de hiperandrogenismo y, por supuesto, al laboratorio ITF Laomed, que permite su realización. Esta jornada cuenta con certificación SOCHOC. Para quienes deseen obtener su certificado, deben descargar las condiciones en el link que se encuentra aquí abajo. Ojo que el último día para comprar el certificado es el día 3 de mayo a las 23:59 horas. Y, por supuesto, les recuerdo que el chat está abierto para sus preguntas, las que responderemos al término de esta presentación. Bueno, para comenzar hoy, el tema es anticonceptivos orales combinados en el hiperandrogenismo. ¿Cuál es el indicado en cada paciente? Hoy día nos presentará la doctora Pamela Sangüesa. Ella es ginecóloga pediátrica de la adolescencia, encargada de la unidad de ginecología pediátrica de la adolescencia del Hospital Provincial de Ovalle, Cuarta Región. Y a su vez también es profesora asistente de ginecología y obstetricia de la Universidad Pedro de Valdivia. Buenas noches, Pamela. Hola, buenas noches. Un gusto estar acá con ustedes. Qué bueno, sí, bueno, el gusto es para nosotros también escucharte. Así que nada, pues empecemos y al final vamos a seguir más la conversa y también respondiendo las preguntas. Dale nomás. Ya. Entonces, bueno, ya sabemos el tema que vamos a presentar hoy, que es los anticonceptivos orales combinados en hiperandrogenismo y cuál es el más indicado para cada paciente. Entonces, ya se vio un poquito en la charla anterior qué es el hiperandrogenismo. Es un trastorno caracterizado por presencia excesiva de andrógeno, ya sea en su producción o en aumento de actividad. Y como siempre, es un motivo de consulta frecuente que comprende muchas especialidades. También se tocó, por los que se perdieron la sesión anterior, sabemos que los andrógenos se producen de nuevo a partir del colesterol, la teca ovárica y corteza suprarrenal. Y esto es súper importante, que precursores de andrógenos circulantes se pueden metabolizar en andrógenos más potentes en tejido periférico, como hígado, tejido adiposo y en nuestra unidad pilosebácea. Sabemos también que los mecanismos clásicos, un poquito para repasar un poquito de la, un poco de fisiopatología, que se puede dar a través de estímulo del LH sobre la teca ovárica, en donde se va a producir más andrógenos que no se van a poder aromatizar a nivel de la célula de la granulosa, y por lo tanto va a haber un aumento de andrógenos a nivel del ovario. También puede ser mediado por ACTH en el caso de las enfermedades de Cushing, donde se van a producir andrógenos suprarrenales en este caso, y también es por el hormetadienismo, que también se habló, que es la disminución de la SHBG o esta hormona transportadora de hormonas sexuales. También sabemos que la insulina juega un rol muy importante también en la producción de estos andrógenos y actúa en varios flancos, uno disminuyendo por sí sola la SHBG, la otra también que actúa a nivel de la ACTH, pudiendo producirnos más andrógenos, y también con un efecto LH símil en las células de la teca ovárica, produciendo a su vez más andrógenos. Por lo tanto, esto es muy importante saberlo, porque muchos de nuestros pacientes hiperandrogenémicos van a tener un estado de hiperinsulinismo o resistencia a la insulina. También sabemos, como también se demostró en la charla anterior, que el tejido adiposo en sí no es un tejido inerte, es un órgano endocrino y es un órgano que puede producir a su vez tejido de puede producir andrógenos. ¿Y por qué? Porque puede ser capaz de tomar andrógenos que son débiles, como la dihidroepiandrosterona sulfatada o no sulfatada, y convertirlos en andrógenos más potentes, como es testosterona y dehidrotestosterona. Y eso irá a actuar a tejidos periféricos, como es la unidad pilosebácea, dándonos el signo clínico clásico de hiperandrogenismo, que es el hirsutismo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Y es porque el hiperandrogenismo larga va a tener muchas manifestaciones clínicas, o sea, como cambios en la piel,
donde el hirsutismo es lo más importante, pero también se puede acompañar de acné, alopecia, seborrea. También se puede manifestar por cambios metabólicos, como resistencia a la insulina, este estado de hiperinsulinismo, obesidad, síndrome metabólico. Las pacientes, por lo general, hiperandrogénicas, sabemos que tienen cuadros asociados a ello. Y también con una disfunción gonadal, como es la oligomenorrea, anovulación crónica, infertilidad y cáncer endometrial ya en etapas muchísimo más avanzadas. Esto también se tocó en la charla anterior, pero siempre es bueno repasarlo porque cuando nosotros queremos buscar hiperandrogenismo clínico, es el signo, es el hirsutismo. Y esto se hace con la escala de Sperlingman-Gatwood. Lo importante que yo quiero decir aquí que el grado de hirsutismo no es proporcional a la severidad de la enfermedad. Sabemos que de las pacientes que tienen hirsutismo, más del 80% tiene un hiperandrogenismo, una enfermedad que es por los andrógenos. Y también sabemos que desde dentro de eso de hiperandrogenismo, la mayoría va a ser SOP. Pero igual es siempre bueno estudiar con los exámenes que se vieron en el seminario anterior y siempre estar atentos a signos de virilización como un hirsutismo de rápida evolución, alopecia, clitoromegalia, voz más grave y aumento de la masa muscular. ¿Ya? Porque es importante porque el grado, por ejemplo, a veces puedo tener hirsutismos leves, ¿ya? Pero que pueden estar ocultando algo como un tumor suprarrenal o un tumor a nivel del ovario, productor de andrógeno. Por eso es, siempre que nos enfrentamos a un hirsutismo, tener que estudiarlo. Un poco hablar del SOP, más que todo para decir que el SOP, lo que nosotros clasificamos como SOP, tiene factores predisponentes y esto está estudiado, no solamente es por la pulsación de la LH que como siempre nos enseñaron, sino también tiene que factores neuroendocrinos, genéticos, que vienen incluso, se ha estudiado que vienen incluso desde el ambiente intrauterino, con alteraciones epigenéticas, con este síndrome metabólico que ya hablaba. Entonces, el SOP hay que mirarlo como un todo y no solamente con los criterios de clasificación que nosotros normalmente hacemos. Un poquito de SOP en la adolescencia para recordar por si se perdieron la sesión anterior. Los criterios de diagnóstico de SOP en la adolescencia sabemos que siguen siendo controvertidos y es algo que todavía no se llega a consenso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como se explicó también en el seminario anterior, hay características patológicas diagnósticas en que utilizamos en los adultos que pueden ser eventos fisiológicos puberales normales. ¿Ya? Estas características incluyen las menstruaciones irregulares, el acné quístico y sobre todo la morfología de ovario poliquístico. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos diagnosticar un SOP en la adolescencia, siempre va a tener que ser por lo menos 2 años después de la menarquia. Antes no. Sabemos que la mayoría de los ciclos del primer año, más del 85%, son anovulatorios durante el primer año, después el 60% durante el segundo año y ya más del 20% al sexto año, ¿ya? Y lo otro que es importante, que un poquito hablando con lo que vimos anteriormente, se tienen que excluir otros desórdenes de hiperandrogenismo. Entonces, vamos ya al tratamiento del hirsutismo, que se habló también. Y es importante la modificación del estilo de vida. Eso es muy importante porque sabemos que nuestros pacientes que tienen hiperandrogenismo van a tener en su mayoría resistencia a la insulina, obesidad, sobrepeso, ¿ya? Terapias cosméticas locales, terapias farmacológicas, donde están los anticonceptivos orales y los antiandrogénicos, pero donde los anticonceptivos orales son la primera línea farmacológica. ¿Y por qué ocupar anticonceptivos en el tratamiento del síndrome ovario poliquístico, que a la larga es lo que vamos a ver todos en la práctica clínica? Primero, por los efectos únicos del estrógeno y la progesterona.
Segundo, porque aborda la irregularidad menstrual y protegen al endometrio y protegen contra embarazo no deseado, sobre todo pacientes que ya vienen con tratamientos por acné, por así decirlo, con isotretinoína, que es lo que se ocupa en el acné. Entonces ahí va a tener un efecto dual, tanto de protegernos contra el embarazo y también con su efecto antiandrogénico. Y son la estrategia más eficaz para el tratamiento del hirsutismo tanto en adolescentes como en mujeres adultas con síndrome de ovario poliquístico. Un poquito recordando cómo funciona nuestro anticonceptivo oral combinado, sabemos que la progestina que va a tener va a ir a la hipófisis inhibiendo este pic de LH. Al inhibir el pic de LH, como vimos antes, va a actuar menos en la célula de ATECA, no va a actuar, y ahí va a disminuir una producción de andrógenos a nivel del ovario. Por otro lado, el componente, el estrógeno, por sí solo, va a ir al hígado a aumentar nuestra SHBG, que era esta hormona que tampona como la acción de la testosterona, y por lo tanto va a haber menos andrógeno circular. Y por otro lado están los diferentes componentes de progestina que van a ir a actuar a nuestro folículo pilosebáceo, que en el caso de la paciente hirsuta, con diferentes manifestaciones. ¿Ya? Un poquito recordando, esta es la tabla clásica que todos sabemos, la de las progestinas, que hay algunos derivados de la testosterona, y los derivados de la progesterona, y hay un grupo híbrido. Para así hacerlo súper fácil, o sea, o más didáctico, sabemos que los derivados de la testosterona, por lo general, son los más androgénicos, siendo el más androgénico el levonorgestrel. Y también sabemos que los derivados de la progesterona, como ciproterona y clomerona, van a ser los más antiandrogénicos. ¿Ya? Y en el grupo híbrido, drosperinona está... es un derivado de la espironolactona, por eso sale, no es derivado de ninguno de los otros dos, pero Dianoges lo quise poner en este grupo porque es un derivado, es un gonano, es un derivado de la 19 de testosterona, pero actúa como un derivado de la progesterona, por lo tanto tiene efecto antiandrogénico. Entonces, para que entendamos un poquito cómo llegamos hasta el hirsutismo, acá está a nivel celular, acá está nuestra testosterona que está circulando ahí en mayor grado en la paciente hiperandrogénica. Y esta testosterona llega a la célula y puede transformarse a dihidrotestosterona a través de esta enzima que es la 5-alfa-reductasa. Recordando que la dihidrotestosterona es 3 a 10 veces más potente que la testosterona. Y también la testosterona puede ir a unirse al receptor, al igual que de hidrotestosterona. Entonces, hay progestinas que contienen los anticonceptivos orales combinados que van a ir a actuar tanto a 5-alfa-reductasa como al receptor de andrógeno. Una va a inhibir esta 5-alfa-reductasa, impidiendo que testosterona pase de hidrotestosterona, como es ciproterona y Dianoges. Y van a haber progestinas que van a ir a actuar directamente al receptor, bloqueando, como es ciproterona, drosperinona y clormedinona. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque ciproterona actúa en los dos lados, y por eso cuando nosotros queremos medir la actividad antiandrogénica de los progestágenos, siempre el gold standard para medir va a ser ciproterona. ¿Sí? Como para que tengan una idea, ciproterona es la potencia, es Dianoges, es a 60 a ciproterona, luego le sigue drosperinona y después clormadina. ¿Ya? Entonces, para que se nos quede esto, es importante porque estas son nuestras progestinas antiandrogénicas y que es las que se ocuparían a nivel para tratar a nuestro paciente con hiperandrogenismo. Ahora, cuando me hicieron la pregunta de cuál es el indicado para cada paciente, lo primero que yo quise buscar es cuál es el mejor anticonceptivo oral combinado en hiperandrogenismo y qué nos decía la evidencia. ¿Ya? Entonces, lo primero que hice fue buscar estudios que compararan las diferentes progestinas.
¿Y qué pasó? O sea, en realidad lo que encontré, lo que se encontró, es que en realidad hay pocos estudios, hay poca evidencia que donde comparen distintas progestinas y distintos preparados. Y lo otro que es importante, que son estudios que tienen pocos pacientes, también es súper heterogéneo en cómo se hacen los criterios de hiperandrogenismo, con algunos que no toman Ferriman-Galway. Entonces, es poca la evidencia en realidad lo que tenemos. O sea, y también otra cosa importante es que el tiempo de seguimiento es muy, muy corto, ¿ya? Por ejemplo, acá hay un estudio que vemos acá que compara, por ejemplo, drospirinona con ciproterona y, según el seguimiento, tienen similares efectos. O sea, cuando nosotros deberíamos pensar que ciproterona debería ser mejor que drospirinona, según su potencial antiandrógeno. Lo otro que me puse a pensar también es comparar la dosis y el tipo de estrógenos que nosotros ocupamos, porque parecería ser que a menor cantidad de estrógeno o de tinestradiol que yo le estoy dando, menor debería ser su capacidad androgénica y también por el tipo de estrógeno. Entonces encontré una revisión sistemática que en realidad demostró que los anticonceptivos que tenían 20 microgramos de tinestradiol eran comparables con los que tenían 30 y 35 sobre sus efectos sobre tanto supresión de testosterona total y libre. Parecería ser que los ACOs que contienen concentraciones más bajas de tinilestradiol tienen un efecto menos pronunciado sobre nuestras concentraciones de SHBG. El problema fue que en este caso fue hecho en mujeres sanas de 18 a 40 años, efectos en el hirsutismo en pacientes hiperandrogénicas, no hay evidencia. Y sobre los tipos de estrógeno, tampoco hay evidencia de su manejo en el hirsutismo o en pacientes hiperandrógenos. Entonces, resumiendo la evidencia, el ACO, sí sabemos que es el tratamiento farmacológico de primera línea para manejo de hirsutismo en cualquier lado, porque lo disminuye. Hay estudios que dicen 60, otros que dicen 70, pero va a ser el tratamiento farmacológico, y eso es súper importante, farmacológico, ¿ya? Evidencia limitada, el tipo, y existe evidencia limitada sobre tipos, dosis específicas de progestágeno o estrógeno o combinaciones de anticonceptivos para manejo de hirsutismo, tanto en adolescentes como en pacientes adultos. Entonces, ¿cuál es el mejor ACO para hiperandrogenismo? ¿Qué dicen las sociedades más importantes? Bueno, la Endocrine Society no sugiere un tratamiento oral anticonceptivo sobre otro como terapia inicial, ya que todos los anticonceptivos orales parecieran ser igualmente efectivos para el manejo del hirsutismo. ¿Y qué dice la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva? Que el SOP, que actualmente no se puede recomendar tipos o dosis específicos de progestágeno, estrógeno, combinaciones de anticonceptivos en adultos y adolescentes con síndrome de ovario poliquístico, y la práctica debe basarse en las pautas de la población en general. Sin embargo, y es lo que hacemos en la práctica clínica, y también por lo que aprendimos de que hay progestinas que actúan directamente inhibiendo 5-alfa-reductasa o receptor, se sugeriría siempre iniciar con ACO, con progestina, con efecto antiandrogénico o neutro. Y siempre tratando de evitar la progestina con efecto androgénico. Entonces, después de revisar la evidencia y ver todo lo demás, cómo actuaban, ahora vamos a responder la pregunta: ¿cuál es el más indicado para cada paciente? Y la pregunta es, primero, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si esta paciente tiene contraindicación de anticonceptivo. Sabemos que todos los anticonceptivos orales combinados tienen un riesgo trombótico, de aumento de trombosis. Esto no se nos puede perder de foco.
Y al parecer, las progestinas de tercera y cuarta generación sabemos que podrían tener un efecto mayor en este riesgo, ¿ya? Esto sería más o menos porque no podrían, porque ayudarían, como antagonizan menos el estrógeno, hay una estrogenicidad total mayor. Entonces, por eso sería que estas progestinas pudieran tener un riesgo. Ahora, por lo tanto, siempre tenemos que explicar el riesgo de trombosis. Lo otro que es importante, que existe riesgo de trombosis, pero si nos vamos a los datos, sabemos que pacientes que no son embarazadas y que no ocupan anticonceptivos, el riesgo es de 1 a 5 cuando ocupan por 10.000 mujeres eventos. Las usuarias de anticonceptivos, 9 por 10.000. Y si lo comparamos con el embarazo y el posparto, esto aumenta a 20 por 10.000. Y en el posparto a 40, 60 por 10.000 eventos. Por lo tanto, el riesgo de tromboembolismo venoso asociado a cualquier anticonceptivo siempre va a ser menor al correspondiente al embarazo y posparto. Por lo tanto, tenemos que explicar los signos de alarma a nuestra paciente, como dolor torácico, cefalea intensa, síntomas oculares, que estos son los SOS, dolor intenso en la pierna, cambio de color de la extremidad. Ahí ni siquiera tienen que ir a consultar a nosotros, tienen que ir a consultar al servicio de urgencia. Lo otro que es importante es que siempre en todos los anticonceptivos decirle a la paciente que lea el folleto porque en todos sale este riesgo. ¿Ya? Siempre tienen que estar informados. Nosotros ocupamos los criterios de elegibilidad, son muchos, ¿ya? Pero acá lo más importante es que ahora tenemos herramientas que nos ayudan a medir el riesgo de nuestra paciente, ¿ya? Estas aplicaciones que se pueden descargar de Android o de Mac y que nos van a ayudar y siempre es bueno tener la mano para ocupar. Yo hice este ensayo con mi celular, pero ¿por qué me quiero detener en algo? Porque sabemos que las pacientes SOP en sí tienen obesidad, tienen aumentado un riesgo cardiovascular. Entonces ahí, a mayor edad, por ejemplo, si es mayor edad, tabáquica, tiene diabetes, hipertensión, yo no, por muy hiperandrogénica que sea, SOP, no voy a ir a ocupar el anticonceptivo porque va a pasar a ser categoría 3-4. ¿Y por qué quiero traer esto? Porque a nivel de población chilena, la última encuesta nacional de salud, es súper importante saber que más del 70% de la población tiene sobrepeso u obesidad. A esto le agregamos que un tercio de la población es fumadora y un 86% es sedentaria. ¿Ya? Por lo tanto, parecería lógico que cada vez se nos va, a pesar de que sea hiperandrogénica, se nos va a hacer más difícil tratar de dar un anticonceptivo oral combinado. Sabemos también que el solo hecho de tener un IMC alterado aumenta por sí solo el riesgo de trombótico y este aumenta mucho más al ocupar el anticonceptivo. Y esto también lo traigo como encuesta de primera infancia porque cada vez nos están llegando más pacientes como la de la foto. Este fue un estudio de cohorte que se hizo a 22.000 niños y sus cuidadores. Y en este estudio se vio que casi un 50% pasó a tener sobrepeso u obesidad. Un 55,3% de los niños entre 2 y 12 años consumen a diario jugo, bebida, 36% comen a diario dulce, un 27% niños y niñas entre 6 y 12 años están más de 2 horas realizando actividades. Yo creo que aquí me van a decir que ahora es mucho más, obviamente, porque esto era antes de la pandemia. ¿Por qué les digo esto? Porque acá, por ejemplo, tenemos 2 pacientes que clasificamos como riesgo de SOP en nuestra unidad y si ustedes se dan cuenta, ya tienen, las dos tienen un cierto grado de insulinoresistencia y uno ya tenía una dislipidemia asociada. Entonces, es importante que nosotros sepamos
que esto nos va a llegar, y no solamente nos va a llegar a nosotros, va a llegar a los que se dedican a la obstetricia, va a llegar a nivel de atención primaria de salud, y tenemos que hacer algo por estas pacientes, para que no se deteriore su calidad de vida futura, ¿ya? Y también en el caso del SOP, que como yo les pongo en riesgo, prevenir que también hagan el síndrome completo. Recordarnos que siempre cuando vamos a indicar un anticonceptivo oral combinado, tenemos que ver que hay interacciones, tienen interacciones medicamentosas, hay que preguntarle a nuestros pacientes si están tomando medicamentos, porque hay algunos que aumentan, otros que disminuyen, ¿ya? Entonces esto es súper importante que lo sepamos ahí después para que ustedes lo revisen cuando vuelvan a ver la presentación. Entonces, antes de iniciar nuestro anticonceptivo oral combinado en nuestra paciente hiperandrogénica, tenemos que hacer una buena anamnesis, un buen examen físico, sacar el score de Ferriman-Galway, buscar la resistencia a la insulina. Recordar que la resistencia a la insulina es un diagnóstico clínico. Siempre tenemos que estudiar si encontramos Ferriman-Galway alterado, la causa del hiperandrogenismo. Siempre tenemos que ocupar los criterios de elegibilidad. Siempre medir el riesgo cardiovascular, ¿ya? En el caso de las adolescentes, hacer nuestro espacio confidencial, indagando actividad sexual. Y esto que es súper importante, parece a veces que no, siempre buscar el olvido de comprimidos. Si la paciente no es buena para tomar pastillas, hasta ahí nomás llegó nuestro anticonceptivo oral combinado. Y siempre, como vimos, explicar los efectos secundarios. Entonces, se sigue preguntando, ya, no hay contraindicaciones, sacaron todas las contraindicaciones de anticonceptivo, no tiene interacción medicamentosa. ¿Cuál es el más indicado para cada paciente? Yo creo que ustedes todos ya tienen un poco más o menos la respuesta, y es que depende de cada paciente. Depende de cada paciente, porque siempre vamos a tener que adaptar la decisión a las necesidades y deseos de cada paciente. A veces incluso pueden ser necesarios varios ajustes para encontrar el mejor anticonceptivo para una paciente en particular. Se debe trabajar juntos, médico o matrona o el médico de APS, a través de la toma de decisiones compartidas. Y lo que también se explicó un poquito en el seminario anterior, no tenemos que dar falsas expectativas del tratamiento anticonceptivo oral combinado para nuestra paciente con hiperandrogenismo. Los efectos son a largo plazo, ¿ya? No menos de 3 meses, de 3 hasta 6 meses, ¿ya? Y el manejo siempre tiene que ser multidisciplinario. Entonces, ¿por qué depende cada paciente? Vamos a poner ejemplo. Aquí yo agradezco a todos los colegas que me dieron algún u otro ejemplo. Ejemplo, primer ejemplo, una paciente que diagnosticamos con SOP de 22 años, ella es sexualmente activa, está en tratamiento dermatológico por acné, tiene normopeso, un hirsutismo moderado, oligomenorrea, dismenorrea, ella puede comprar el anticonceptivo y tiene una buena toma de comprimidos. Entonces, por lo que nos dice la clínica, por la sugerencia y por lo que estudiamos de algunas progestinas que eran antiandrogénicas, vamos a ocupar un anticonceptivo con una progestina antiandrogénica. Aquí también, por ejemplo, sale que tiene dismenorrea. Por lo tanto, yo partiría con una progestina que está aprobada para su uso en endometriosis o en dolor pélvico, en este caso, como es el Dianoges. O sea, yo partiría con un anticonceptivo con progestina antiandrogénica que tuviera Dianoges. Pero podría partir con los otros también. Acá tenemos otra paciente con diagnóstico de SOP, 16 años, sexualmente inactiva, obesidad, con un estímulo moderado. Ella quiere tomar anticonceptivo oral combinado. Ella puede comprar este anticonceptivo oral combinado. Tiene buena toma de comprimido. Aquí lo principal, más que cualquier anticonceptivo, y acá me quiero detener aquí un poquito, es que esta paciente, más que el anticonceptivo que le vayamos a dar, tenemos que modificar y ayudar a esta paciente a modificar sus estilos de vida, ¿ya? Hacerla que baje de peso, que haga más actividad física,
Eso es lo fundamental, pero si vamos a elegir el anticonceptivo, en este caso, en esta paciente, lo ideal sería ocupar un ACO con progestina antiandrogénica. Voy a tener un punto en esto, que en adolescentes, también creo que se tocó en el seminario anterior, la opción recomendada es diferir el diagnóstico de SOC al mismo tiempo que vamos a ofrecer tratamiento sintomático, ¿ya? Proporcionando un seguimiento regular y frecuente de los síntomas. Obesidad, hiperinsulinemia y resistencia a insulina se reconocen como comunes en adolescentes con riesgo, pero no tenemos que utilizar para fines diagnósticos. Y siempre se tienen que estudiar otras causas de hiperandrogenismo y objetivar periodos menstruales irregulares antes de poder establecer el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico. Y esto es súper importante con calendario, recordar que las adolescentes tienen ciclos de 21-45 días, ¿ya? Por los que explicamos anteriormente. Aquí tenemos otra paciente, SOP, 28 años, sexualmente activa, con obesidad, dan tratamiento en psiquiatría por un trastorno de ansiedad generalizado, un hirsutismo leve, acné leve, oligomenorrea, tiene buena toma de comprimido, puede comprar su anticonceptivo. ¿Y qué le vamos a dar acá entonces, por lo que sabemos? Un anticonceptivo con progestina antiandrogénica. Y aquí también tenemos, es que está en trastorno por psiquiatra por trastorno ansioso generalizado, tenemos un nivel de estrés alto, entonces acá podríamos ocupar también un anticonceptivo que tuviera un efecto antimineralocorticoide como es la drospirina. Acá tenemos otra paciente con SOP, 32 años, sexualmente activa, sobrepeso, tiene un hirsutismo leve, oligomenorrea, tiene buena toma de comprimidos, ella quiere que sus menstruaciones le lleguen todos los meses, pero está cesante desde la pandemia, no tiene acceso a muchas de las progestinas antiandrogénicas, y acá lo que nosotros les vamos a dar, con lo que aprendimos, es cualquier anticonceptivo oral combinado. Porque, por lo que dijimos anteriormente, porque ya con el estrógeno que vamos a estar tomando, vamos a estar subiendo esa SHBG, la hormona transportadora, vamos a disminuir de cierta medida los andrógenos, o sea, la testosterona que anda circulando, y por otro lado también va a inhibir el pic del H y también va a haber menos estimulación en las células de la teca ovárica, ¿ya? Y ojalá que ustedes me den más ejemplos más, ¿ya? Y así hay muchos ejemplos más, y esto es súper importante saberlo, porque cada paciente es única. No es solamente la paciente que viene por hiperandrogenismo, puede venir por múltiples variables. Así como también nosotros, como profesionales de salud, tampoco todos somos únicos. Y eso se ve cuando uno le pregunté a mis colegas que con quién les iba mejor para manejar una paciente hiperandrogénica. Y algunos me decían, no, yo con drospirenona, no, yo con clormedinona, no, yo con 10. Lo que sí es importante que antes y durante el anticonceptivo oral combinado en nuestra paciente con hiperandrogenismo, cambien el estilo de la vida, cambien el estilo de vida, ¿ya? Eso incluye ejercicio, dieta, baja de peso. Esta es ¿por qué? Porque esta es la primera línea de tratamiento para alteraciones metabólicas y prevención cardiovascular, que sabemos que las pacientes hiperandrogénicas que tienen SOP tienen aumentado este riesgo, al ser la mayoría obesa, al ser la mayoría con algún cierto grado de insulinoresistencia que se asocia a estas pacientes SOP. Ahora, y aquí me quiero detener en lo último, antes de terminar, que tenemos que saber cómo transmitir este mensaje, ¿ya? Porque si no, salen reportajes como estos. Se sabe y hay estudios que muestran que pacientes que se sintieron discriminadas por el profesional de salud aumentaron más su IMC o sus valores de glicemia, ¿ya? Y este es un buen tema que se debería tocar, ¿ya? Así que eso es importante, saberles transmitir el mensaje. La toma de decisiones tiene que ser de manera conjunta y el manejo tiene que ser
multidisciplinario siempre. Entonces, como conclusiones, cada paciente con hiperandrogenismo es única y cada paciente en realidad, y es importante adaptar la decisión del anticonceptivo oral combinado a las necesidades y deseos de cada paciente. A veces pueden ser necesarios varios ajustes para encontrar el mejor anticonceptivo para una paciente en particular. Y eso nos pasa, yo creo que a todos les pasa en la práctica clínica. Se debe trabajar juntos a través de la toma de decisiones compartidas y lo otro, no dar falsas expectativas del tratamiento con anticonceptivos orales combinados para hiperandrogenismo. Sabemos que los efectos son a largo plazo. Y eso sería. Muchas gracias por su atención. Oye, excelente presentación, Pamela, o doctora Sangüesa. No, realmente súper, súper completa y súper clara. Así que te la agradezco. Oye, ¿y hay preguntas de los participantes a esta jornada de actualización? Felipe Pérez, que tiene dos preguntas, él fue el primero que preguntó y dice que ¿qué se recomienda como cambio de estilo de vida en pacientes normopeso? Yo ya sé más o menos un poco cuál es la respuesta, pero... O sea, es que se alimenta el normo peso, es que en realidad las normo peso por lo general igual se alimentan mal. Entonces tenemos que hacer el cambio en la alimentación. Por ejemplo, no comen las comidas a la hora, también son sedentarias. Entonces también la grasa, acuérdense que el tejido adiposo, si bien es poco, pero igual hay un tejido adiposo visceral que está ahí, y también pueden tener cierto grado de insulino resistencia, sobre todo las pacientes hiperandrogénicas. Ojo, eso es súper importante. Sí, eso yo creo que hay que hacer súper hincapié en las pacientes, bueno, normopesa como pregunta Felipe, es que el ejercicio aeróbico ayuda un montón para bajar el hiperinsulinismo, que probablemente, aunque sea normopesa, podría tener esta paciente. Así que eso es lo que yo creo que siempre hay que tener ojo ahí. El sedentarismo, como tú lo demostraste en la presentación, es súper alto. Así que... y él mismo después te pide de que expliques un poco la aplicación que mostraste, pero dejémoslo eso un poco para el final. Déjame terminar con las preguntas como de la presentación misma. ¿Puede ser? Jorge Briceño pregunta, bueno, hace un comentario que eso es lo ideal, la cercanía con la paciente para el tema de la adherencia al tratamiento. Rocío Yakich pregunta, hola, ¿qué pasa en estos pacientes que tienen contraindicaciones para anticonceptivo combinado o, por ejemplo, se desea embarazo? ¿Qué antiandrogénico podrías recomendar? Yo sé que no es parte de esta presentación, pero como por experiencia quizás. Es que si desea embarazo, no le voy a dar un antiandrogénico, porque todos son teratogénicos. Entonces no se justifica, no podría dar un antiandrogénico. Entonces ella va por el lado de la fertilidad, que es también el modificar el estilo de vida y después hacer ciclos con citrate clomífero. Claro, ahí hacer así como súper, súper mucho más hincapié en el tema del ejercicio y del estilo de vida saludable, ¿no? Sí. Oye, Pame, yo sé que tampoco esto es parte de este seminario en particular. Pero, ¿qué hay hoy día con el tema de la espironolactona como antiandrogénico fuera de, o agregarlo al manejo de anticonceptivos orales? ¿Hay alguna actualización? Actualizaciones no, pero sí hay consenso y se dice que la espironolactona hay que agregarla, o sea, no como monoterapia única, sino después de 6 meses de que si es que mi anticonceptivo oral combinado no funcionó. ¿Ya? ¿Y por qué la espironolactona? Porque recordemos que la espironolactona actúa compitiendo con el receptor de androgénicos, como vimos en el dibujito. Entonces, con eso disminuye la cantidad de andrógeno. ¿Ya? Y también, por eso, se utiliza. Okay.
Ya aquí, hoy ahora ya tenemos muchas preguntas. Bueno, ya lo dijiste un poco, en caso de SOP y deseo de fertilidad, que el tratamiento farmacológico, ninguno, ya lo dijiste un poco, este cambio de estilo de vida. En una paciente adolescente con alto riesgo de embarazo e hiperandrogenismo, ¿espero completar el estudio antes o iniciar anticonceptivo? Ah, es que es muy buena pregunta, pero acá hay dos cosas. El riesgo del embarazo adolescente versus un estudio que se puede demorar a veces hasta que, porque se tiene que estudiar en fase folicular. Entonces, si es que una adolescente, que yo, claro, que no sospeche a lo mejor algo así como un tumor suprarrenal o algo, o un tumor ovárico, hay que iniciar anticonceptivo. Lo siento, yo creo que el embarazo adolescente ahí juega un rol más importante para sí, ese estoy, yo estoy muy, estoy demasiado de acuerdo contigo. Oye, Gonzalo Rubio pregunta, bueno, agradece la presentación y siempre su gran duda dice de que una paciente con hiperandrogenismo, pero que bajo después de la consejería, requiere LARCs. Ya. ¿Cuál sería como, bajo tu experiencia, cuál sería como el mejor tratamiento ahí? O sea, si ella quiere un LARC, es el LARC. Eso es así y será. Y recordemos que también modificar el estilo de vida, ojo, porque muchas atribuyen que el LARC le sube de peso, eso no es tan así. Hay que modificar el estilo de vida y la paciente va a andar súper bien. Hay pacientes que me han dicho que incluso han bajado de peso con el LARC. Entonces, yo creo que acá es todo el cambio del estilo de vida que pueda hacer la paciente. Nosotros yo no estamos súper de acuerdo. Yo no sé si hay estudios con algún LARCs y Vianogest, por ejemplo, Vianogest como monoterapia, en el fondo, que no está comprobado que sea anticonceptivo, pero como si ya tengo un LARCs, quizá podría ser una buena... Pero también podría ser buena espironolactona. Ah, claro. La espironolactona. Ah, ahí sí también. Sí. Ahí sí. Después, la Doris Orfanopoulos. Saludos a Puerto Montt. En pacientes con contraindicación a estrógenos, ¿usarías Vianogest puro? Pero dependiendo si es sexualmente activo o no, porque, ¿sabes? Vianogest no está aprobado como anticonceptivo. Vianogest solito. Así que ahí podríamos poner otro, como es la drosperinona, por ejemplo. Así si es que ella tiene deseos de está sexualmente activa y quiere un anticonceptivo. Claro, ahí la pregunta de la Doris tendría que finiquitar si es o no sexualmente activa. ¿Cierto? Sí. Si es sexualmente activa, usar la drosperinona sola, que es la que está comprobada como anticonceptivo, y si no, se puede usar el Vianogest. Sí. Excelente presentación. Buenas noches, Seba de Filipis pregunta, paciente con síndrome ovario poliquístico sin iniciativa sexual y trombofilia, ¿qué anticonceptivo deberíamos usar? O sea, y los progestágenos. Ah, pero dice sin inicio de actividad sexual. Claro, si tiene deseo de actividad sexual, progestágeno solo. Sí. Y si no, el Vianogest es lo mismo a la pregunta de la Dori. Otro, Laura Arzola. Hola, en caso de paciente transgénero masculino, que no quiere tener acné, pero sí conservar el vello, ¿qué tratamiento damos? Yo tengo una paciente así en el hospital. Ya, transgénero masculino. En el fondo, él, en este caso, no estamos buscando algo antiandrogénico por el vello, sino que más por el acné. Es que lo que pasa es que ahí ocupe terapias para el acné, en teoría. O sea, no voy a meter con un anticonceptivo con estrógeno. Es mejor que se maneje como más por el acné, con las terapias tópicas que tienen acné. O sea, más de resorte de dermatólogo en este caso. Sí, yo también estoy, creo que, de acuerdo contigo. Y lo otro es que la entiendo porque tenemos un paciente así en el hospital, pero que además tiene una
hiperplasia suprarrenal congénita, entonces necesitamos darle un poco de estrógeno porque si no se va a ver el hueso afectado, la mineralización ósea. Entonces estábamos en la misma duda. ¿Cómo le voy a dar al antiandrogénico si a él los vellos le acomoda? Y finalmente, pero claro, ahí no hay acné, y finalmente yo di algo combinado con levonorgestrel porque no necesito un efecto antiandrogénico, todo lo contrario. Claro. Pero claro, si tuviera acné, probablemente ahí sería bueno una progestina con efecto, o sea, sin efecto, como con efecto, con bajo efecto antiandrogénico, que podría ser de sogestrel o gestodeno, ¿no? Sí. ¿Cierto? Quizás podría probar con eso. Entonces dice, Nicolás Baeza, pero si las pacientes están oligomenorreicas, ¿cómo las estudias en fase folicular? Interesante pregunta. ¿Cómo las pacientes? En una paciente que no le llega la regla y que llega con todo el menorrea, porque el oligomenorrea le va a llegar en algún instante. Claro. ¿Qué tú le dices? ¿Espera que te le llegue la regla o cómo le sugieres el estudio? Cuando le llegue la menstruación. Ahora, si pasan más de 3 ciclos que no llega la menstruación, ahí yo lo voy a estudiar en cualquier fase, porque voy a hacer que esa paciente va a estar en una menorrea y se puede estudiar en cualquier fase de... O sea, se puede estudiar en cualquier momento. Claro, la paciente oligomenorreica, sí, yo estoy súper de acuerdo contigo. Un par de ciclos y si no le llega la regla, que se tome los exámenes. ¿Qué más? Cote Verdugo dice, consulta, una paciente llega con un spotting, por más que se le ha cambiado el anticonceptivo, no se logra eliminar el efecto que además está asociado a hiperandrogenismo. ¿Qué podría probar? En el fondo la pregunta creo que es ¿qué progestina sostiene mejor el endometrio? Eso podría ser la pregunta de Cote Verdugo. Yo creo que más que la progestina que sostiene es cuánta dosis de estradiol le está dando. O sea, de etinil estradiol. Ya, ¿y ahí tú qué recomendarías? ¿Y dar altas dosis de etinil estradiol? Sí, por 30 microgramos. Ya, perfecto. ¿Y cuál es la progestina que menos te hace spotting? Yo creo que vamos por la cantidad de estrógeno que por la progestina. Perfecto, perfecto. Daniela Capela dice, nunca olvidar la interconsulta de dermatología, que es muy útil. Sí. Gracias, Dani. Sí. ¿Qué más? Usuaria de anticonceptivo, supongo, pregunta Danae Garrido, con un tumor hipoficiario e intolerancia a la... conoce. ¿Qué anticonceptivo recomienda? ¿Cómo si tiene intolerancia? No recomiendo. Claro, intolerancia o a la T de cobre, algo así. Puede ser también. Danae, ¿puedes, por favor, explicar mejor tu pregunta? Eso sería súper bueno. Sí. Entonces, Scarlett Muñoz dice, súper buena la presentación, gracias, y ella dice que la drosperinona V4 no genera spotting. Bueno, depende. Depende también de cada... Sí, yo también creo que depende de cada paciente. Yo he tenido varios harto spotting con la drosperinona sola. Sí, con el, yo también. Sí, yo también creo que puede ser un efecto secundario que hay que explicar. Eso creo que ya no hay más preguntas. Dispositivo intrauterino. Espérate, ahí ya Danae se pregunta. Ahora sí. Usuaria con un tumor hipoficiario e intolerancia a un dispositivo intrauterino. ¿Qué anticonceptivo recomienda usar? Un tumor hipoficiario, hay que buscar la causa de base de ese tumor hipoficiario antes de plantear cualquier uso de cualquier anticonceptivo. Claro. Yo entiendo que esta pregunta va hacia la amenorrea, puede ser, ¿no? Este tumor hipoficiario tipo hiperprolactinoma que causó amenorrea, pero los tumores hipoficiarios no tienen, los microadenomas hipoficiarios no tienen contraindicación de anticoncepción. No. Así que probablemente puede recomendar, si es hiperandrogénica, podría recomendar cualquier anticonceptivo, creo yo. Oye, Pamela, la última pregunta que te quiero hacer, que me surgió una duda. En general, yo te diría que no uso la ciproterona,
por los efectos que tiene a nivel hepático, está prohibido por la FDA. En rigor, puede ser que tenga una actividad antiandrogénica importante, pero en rigor no la uso. ¿Cuál es tu experiencia con la ciproterona? Es que, en realidad, bueno, recordar que la ciproterona es el único, está aprobado como, como tratamiento de trastorno de hiperandrogenismo, no como anticonceptivo. Por lo tanto, podría ser, y podríamos ocupar ciproterona en una paciente como ultra, sacándole todos los factores de riesgo y todo, se podría ocupar, pero por periodos cortos de tiempo, más que todo por el riesgo de TB. Pero no más de cuántos meses tú la recomendás? Tres a seis, ya. Máximo. ¿Tú la usas? No. Yo tampoco. No, porque tenemos dienes, clorpromazina y clormazina, que nos sirven. No la ocupo como primera alternativa por estos riesgos. Perfecto. Pame, te agradezco un montón tu presentación, muy, muy clara, súper actualizada. La verdad es que yo creo que todos los participantes debemos haber quedado muy satisfechos con ella. Les cuento a los demás participantes que no olviden comprar el certificado antes del 3 de mayo y, por supuesto, los dejo invitados a revisar nuestras redes sociales, las redes sociales de la Sociedad Chilena de Ginecología y Obstetricia, para mayor información sobre próximas actividades que la sociedad tiene programadas para todos ustedes. Y, obviamente, agradecer nuevamente al laboratorio ITF por su colaboración en la elaboración de estas jornadas. Buenas noches, doctora Sangüesa. Buenas noches a todas y todas. Muchas gracias por su participación. No, gracias por a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Ahí nos vemos. Nos vemos.